Soy Harry Joaquira, tengo 32 años, soy CEO y cofundador de Space School y Kinty Space. Nos dedicamos al desarrollo de proyectos aeroespaciales, tanto como cohetes, satélites, y también nos estamos enfocando en el tema de ETECH, Educación en Ciencias Espaciales. Soy Juan Alberto Canaquispe, soy miembro fundador de Kinty Space, Space School. Decidí estudiar mecatrónica, puesto que desde pequeño me apasionaba cómo es que se construían las cosas, ya sean tanques, naves espaciales, a los transbordadores, los mismos cohetes que nos llevaron en los 60 a la Luna. Hola, soy Diego Quesada, tengo 26 años y soy coordinador de la Sociedad Científica de Astrobiología en Arequipa, Perú. Mi historia empieza en Chumbivilcas, Cusco, de donde soy yo. Empieza con un libro de lectura Bruño, cuando tenía 5 años aproximadamente, donde indicaba que Pedro Paulet fue o era el padre de la exploración espacial. Fue desde entonces que nació mi pasión por las ciencias espaciales. Conocí equipos tales como la Sociedad Científica de Astrobiología, con quienes también participamos en proyectos en ciencias espaciales, pero más enfocados en la astrobiología, con quienes actualmente estamos realizando estos proyectos espaciales, tantos como cohetes propulsados y también satélites. Y bueno, así empieza mi historia y así va a continuar hasta llegar al espacio. Inicialmente habíamos planeado lanzar el cohete en Usuña, pero bueno, lamentablemente por el clima de Arequipa no se pudo, entonces tuvimos que optar por ir a Pampas de la Joya y hacer el lanzamiento allí, ya que era mucho más factible y mucho más cerca incluso para nosotros. Aparte de entablar la importancia de esto para los estudios científicos, también para el lanzamiento de cohetes. Y eso es lo que nos ha bastante favorecido en ese día. Claro, tienes mucha razón, ya que Pampas de la Joya está considerado como un análogo marciano, uno de los más importantes quizá de Latinoamérica y del mundo. Y es más, incluso aprovecharíamos para hacer prueba de un pequeño rover. En vista de que el clima no va a ser favorable en el lanzamiento en Usuña, decidimos llevarlo a La Joya, de tal forma que nosotros aprovechamos en llevar lo que es un prototipo marciano, en este caso un rover de 6 llantas. Esto más que nada por el hecho de que La Joya, al ser un análogo marciano, nos cae bien gracias a su geología y podemos simular la exploración en Marte. Bien, ahora que ya tenemos definido el lugar de lanzamiento, que va a ser en Pampas de La Joya, pasamos a desarrollar el cohete en sí. Esto implica el diseño, la fabricación, tanto del cohete en sí, el cuerpo, como también en los propelentes, el combustible en este caso para que se entienda mejor, y también los sistemas. Entonces el diseño del motor en sí, que es la parte más principal, lo hizo Saúl, nuestro compañero, ingeniero mecánico. Ya lo tenemos ya en documentos, en papel, en PDF, para poder llevarlo cuanto antes al tornero. En este caso estaba lloviendo y todo ello, pero por la urgencia tuvimos que hacerlo inmediatamente. Y el tornero sabe leer los planos, así que va a ser un buen trabajo. Al comenzar en el mundo de la astrobiología, primero tienes que empezar a ver el tema de la observación astronómica, ya que si quieres estudiar la vida en otros planetas, primero tienes que saber hacia dónde mirar. Es por ello que junto a Harry iremos al Observatorio Sánchez Trujillo, el nuevo observatorio de Characato, y donde conversaremos con el encargado, que es Gandhi, el cual es un especialista en óptica, y hablaremos sobre los retos de la astronomía en Arequipa. Bien, ok, llegamos al observatorio, entonces hoy nos toca fundir el combustible para el cohete que vamos a hacer el lanzamiento el 5. Bueno, muy aparte de ello también lo que vamos a hacer es hacer las demostraciones de los pequeños cohetes. Unos 3 o 4 lanzamientos para ver cómo está el ambiente, los motores pequeños también, porque estos son kits educativos, ¿no? Sí. Después de ello haremos unas observaciones con los telescopios que tiene aquí el Observatorio Sánchez Trujillo y esperar a Gandhi, ¿no? Para que nos pueda dar una pequeña demostración también de su observatorio. Pues claro. Es la primera vez que venimos al observatorio. Sí, la primera vez, de verdad. Y creo que también va a ser un buen lugar para poder fundir el propelente, ya que es un espacio bastante amplio.
¿Qué tal, Randy? Realmente, después de muchas conversaciones con Harry sobre cohetería y astrobiología, pues realmente estamos contentos de que también esté el tema acá en Arequipa, como es la astronomía. Y pues, ¿qué más importante que estemos en un observatorio? Cuéntanos sobre el observatorio al respecto. Bien, este proyecto ya tiene una planificación de muchos años, se ha ido postergando por el tema de, bueno, de la pandemia y todas las coyunturas que hemos tenido políticas, y lo hemos abierto recién en el 2022, ¿no? Hemos tenido una gran acogida, el día de la inauguración vinieron como 2.000 personas y de ahí hemos tenido una muy buena cantidad de personas que venían los fines de semana y también hemos estado yendo a los colegios, ¿no? Entre lunes y jueves hemos estado yendo a los colegios llevando los equipos para poder difundir astronomía. Nos sorprendió bastante cómo las personas estuvieron francamente en el evento, más de 1.000 personas creo que hubo y hubo, también estaba televisado por medios de comunicación. ¿A qué se debe esto? Bien, bueno, Arequipa tiene una gran historia con la astronomía, ¿no? Hemos tenido un observatorio gigante en el año de 1893 hasta el año de 1927, ¿no? Entonces hay una gran historia y Arequipa tiene cielos que te permiten siquiera unos 9 meses para hacer observación astronómica. Entonces hay mucha inquietud por la astronomía en esta ciudad, pero no ha habido la difusión necesaria, ¿no? Es que razón a eso es que nace el Observatorio Astronómico Hipólito Sánchez Trujillo. Escogimos este lugar porque es alejado de la ciudad, ¿no? Claro, les favorece el tema sobre todo de que las luces no estén interrumpiendo, sobre todo el tema de los telescopios, la imagen de los telescopios, y sobre todo, o sea, el tema de que van a poder estar libres con muchas más personas, mucha más cabida, y eso es lo que vimos también en Usuña. Como usted estuvo con nosotros viendo la población de Usuña, mostrando el telescopio y mirando las manchas solares, ¿no? Y eso, ¿a qué? ¿Cómo se puede, el tema de la observación solar es algo que todavía en los telescopios, en el tema del rango de telescopios todavía no está bien difundido? ¿Por qué ese tipo de observación todavía no está? Bien, en lo general lo que es astronomía en esta ciudad no está difundido, ¿no? Y eso que tenemos una ubicación geográfica, estamos a 16 grados latitud sur, que nos permite ver más del 80% de los cielos, ¿no? Tanto lo que se ve en el hemisferio norte lo podemos ver también acá en ciertas temporadas, ¿no? Lo que sucede es de que no ha habido la difusión necesaria, los gobiernos regionales, ni las municipalidades, ni las universidades se han comprometido, ¿no?, en el tema de difusión, ¿no? Nosotros como astrónomos, yo y mi amigo Dante Lucioni, siempre tuvimos esa inquietud de poder difundir, ¿no?, la astronomía y llegar a las personas con un poco de ciencia, ¿no? Y es que recién ahora lo hemos logrado, ¿no? Pero bueno, la inquietud de ver el cielo siempre está en el ser humano, ¿no? Entonces esta ciudad ha respondido a eso porque siempre hemos tenido esta información con los ojos, ¿no?, de mirar al cielo, pero ver con un telescopio es otra experiencia, ¿no? Bien, llevamos al observatorio lo que es el propelente ya fundido entre el oxidante y el combustible para hacer una prueba de rendimiento, para ver cómo estaba nuestro propelente, ya que también el clima influye muchísimo, ya que el oxidante es higroscópico. En esta oportunidad quisimos realizar un experimento biológico, el cual consistía en una placa Petri que recogerá los microorganismos existentes en la troposfera, donde escogeremos el medio al cohete, el cual es un medio bastante accesible y de bajo costo a comparación de utilizar experimentos en aviones o en globos estratosféricos para poder lanzar este tipo de experimentación. Además de que al lanzar un cohete nos revela una importante experiencia de lanzamientos reales y que fueron experimentados por científicos de la NASA. Para el lanzamiento de este experimento, o CANSAT, tuvimos que tener un equipo multidisciplinario en el cual tenemos
mecánicos, biólogos, biotecnólogos. En esta oportunidad, Rodrigo, quien es el tema de la electrónica, nos ayudó a ver el tema del mecanismo sobre cómo abrir la placa Petri y sobre cómo aspirar los microorganismos existentes en esa área. Se realizó un prototipo a base de componentes electrónicos, los cuales se incluyeron en el módulo Kansas. Este prototipo nos permitirá accionar un mecanismo adherido a la placa Petri. El objetivo de dicho mecanismo será que, una vez despegado el cohete a cierta altura, este mecanismo se active y nos permite tomar muestras con la placa Petri. Esto, complementado con un sistema de autorrecuperación, nos permitirá recuperar dichos datos medidos. Bien, por fin llegamos a la zona de lanzamiento. No es la primera vez que venimos a este lugar, es la segunda vez. Es la tercera vez que vinimos a este lugar. Hicimos tres lanzamientos anteriores, pero no fueron exitosos, incluso fueron de prueba. Y bueno, vamos a sacar las cosas del carro para poder armar el cohete y también para poder ya ensamblar lo que es la rampa de lanzamiento. Nos demuestra la rampa de lanzamiento mide 3 metros de altura y 2 metros de ancho y pesa aproximadamente 40 kilos. Esta rampa de lanzamiento es la que le da la dirección idónea al cohete para que pueda ir muy derecho y no se pueda desviar en este caso. A Pampas de la Joya se llevó un pequeño experimento muy fuera de lo que es el cohete. En este caso fue un pequeño rover. Un rover en sí son vehículos no tripulados que se envían a otros planetas, los cuales nos permite tomar muestras. Son laboratorios móviles, es como se les conoce, es su definición. Estos laboratorios están diseñados para movilizarse en el entorno al que se haya enviado y estar tomando muestras constantemente. La última misión que se ha enviado fue la de China con el Throng, que ha enviado datos muy interesantes. NASA también ha enviado varios rovers, el Curiosity, el Opportunity, el Sojourner y últimamente el Perseverance. También Europa ha intentado enviar sus propios rovers, la ESA, lo cual ha sido fallido y se está planificando realizar una misión a futuro. Estos son algunos de los que ya hemos visto. Ahora, esto lo hemos llevado acá a Pampas de la Joya justamente para emular y ver cómo es el funcionamiento. Dentro de nuestras imágenes grabadas podemos ver ello. Encontramos en el desierto de la Joya, un análogo marciano y que tiene una importancia tremenda para la comunidad de la astrobiología. Pues básicamente es doloroso ver cómo este sitio, que tiene una importancia tremenda para la comunidad científica, pues esté siendo invadido por diversas poblaciones que quieren encontrar un lugar para vivir y sin embargo, pues interfieren con los estudios, que pueden ser diversos para el estudio de la vida y el tema de la habitabilidad de Marte. Y de hecho es porque este espacio, que puede ser protegido legalmente ya que cumple los requisitos expresados por ley para ser considerada como una área natural protegida, esté en estas condiciones. Entonces, por ello es necesario promover su importancia con proyectos tales como el repositorio de microorganismos con el cual estamos trabajando con la doctora René y el proyecto de la Estación Espacial con el que estamos trabajando con el doctor Julio Valdivia. Ok, bien, ya que tenemos todas las cosas aquí en la zona de lanzamiento, vamos a dividirnos en dos equipos. El primer equipo armará el cohete, está conformado por Saúl y por mi persona, y el segundo equipo lo conforma John, quien va a armar lo que es la rampa de lanzamiento, como también el sistema de ignición. Más o menos vamos a explicar la forma de nuestro cohete o la composición en sí. Bueno, en esta zona de acá, en este módulo, que lo hemos denominado el módulo 1A, se encuentra el motor.
Ya, el motor este Amaru I-25, el que hemos diseñado. Luego están las aletas y en esta zona de acá, que es el módulo 2B, es donde se van a almacenar los experimentos, como este pequeño experimento. Generalmente se le llama bahía de carga de experimentos. Entonces en esta ocasión va a ir un experimento y muy aparte que se encuentre los experimentos, también se encuentra lo que es la aviónica o el sistema de recuperación. Como usted puede observar acá, aquí está el botoncito que da inicio al sistema de recuperación. Luego aquí está la bahía de carga de lo que es el paracaídas. El sistema de recuperación va a activar el paracaídas y va a hacer desplegar un paracaídas para que se recupere parcialmente el cohete. Entonces ahora en esta ocasión vamos a colocar el experimento de nuestro compañero Brian. Este experimento es para... Tiene una IMU, con medir aceleración y velocidad angular. Es para tu artículo científico, ¿no? Uh-huh. Es para su artículo científico. Bueno, vamos a colocar su estuche, por favor. También un estuche de protección. Allá esto más o menos simulan a los satélites, pero estos son satélites educacionales. Son bastante pequeños y ya tienen ya medidas estándar, por así decirlo. Son 15 de largo y 6.5 de diámetro. Entonces generalmente lo que nosotros estamos proponiendo es divulgar, enseñar este tipo de tecnologías a los jóvenes, desde los niños, jóvenes, incluso universitarios. Bien, vamos a colocar el pequeño satélite entonces. Ah, ya está, se calculó. Listo, un experimento a bordo. Listo. Este de acá falta acá. Ya. Yo necesitamos ayuda. Me falta un dolor todavía. Ya queremos colocar la línea de el cohete. Una vez que ya hayamos armado lo que es el cohete por completo, pasaremos a armar o ensamblar lo que es la rampa de lanzamiento. Está dividida en dos partes para que sea mucho más fácil su manejo. Y una vez que se haya armado lo que es la rampa de lanzamiento, se coloca el cohete dentro de esa rampa. Finalmente logramos superar las fallas técnicas y logramos nuestro ansiado lanzamiento. Tres, dos, uno. Bien, con este lanzamiento que tuvimos en Pampas de la Joya y el lanzamiento de la Laguna de Usuña, pues llegamos a la conclusión de que estamos en la capacidad de poder desarrollar este tipo de proyectos. No solamente en proyectos de que se refieren a propulsión de un cohete, sino que también a una misión real que pueda llevar un pequeño experimento a una determinada altura. También hemos llegado a la conclusión y hemos validado por fin nuestros pequeños motores de propelente sólido, como también nuestros mismos propelentes, ya que nosotros mismos aquí los desarrollamos. Muy aparte de ello, en el tema del fuselaje del cohete, avanzamos muchísimo a lo que teníamos hace meses atrás o hace años atrás. Muy aparte de ello, en la manufactura de nuestros cohetes, también avanzamos porque también utilizamos lo que es la manufactura aditiva en temas de impresión 3D. Entonces, con todo esto concluido, nosotros como Space School y Kinky Space, vamos a seguir avanzando en cohetes y en proyectos mucho más ambiciosos.